No. Perfecto. Gracias, chico. Por aquí. Nate, deberían estar acercándose al sitio de la excavación. Deberían haber vuelto para este entonces. ¿Ah? ¡Mierda! ¡Nos destruyeron! Elimínenlos rápido. No podemos dejar que avisen al campamento. El gatito se mojó. ¡Oh, a todos les gusta el pinchazo! El lugar antes de poder activarlas. No hay nada allá afuera. ¿Cuándo se dará por vencido? ¿Azarevich? ¿Darse por vencido? Aquí está el campamento. ¿Estás preparado? Hagámoslo. ¿Qué más espera encontrar? Dejes que la Zarevich te oiga hablar. ¿Va? ¿Eh? ¡Esa! ¡Estás muerto! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Abajo! ¡Al frente! Thank you.
Todavía tenemos que armar 3 cargas. Solo deberían quedar 2. Bien, una más y nos largamos de aquí. Vamos, chico, deja de perder tiempo. Aún no hemos activado todas las cargas. Bien, todas listas. Ahora vamos a visitar al señor Lazarevich. No lo alcanzo. Ven y te daré un empujón. Muy bien. Vamos, bonito, salta. Tienes un hermoso culo, Sally. Gracias. Tu turno, chico. Muy bien. Debe haber sido un tsunami lo que arrastró estos barcos tierra adentro. Parece abandonado. Abajo. Mierda, se rompió la bomba de nuevo. Esa porquería se rompe todo el tiempo. Vamos, arreglémosla si podemos salir de aquí. Mira, no están armados. Bien, no son tantos. ¿Qué estamos esperando? Podemos eliminarlos. No lo sé, Sally, quizá. ¡Intruso! ¿Podrías ayudarme un poco aquí abajo? ¡Ey! Estabas haciéndolo bien. ¡Ahí hay otro para ti! ¡Sally! Suficiente frivolidad, chico. Vamos, tenemos trabajo que hacer. ¿Qué significa frivolidad? ¿Qué te he puesto a que si seguimos la manguera encontraremos el campamento? Siempre debes seguir la manguera. Igual que en Montreal, ¿no? Nunca te olvidarás de eso, ¿cierto? Creo que veo el campamento arriba. Más adelante. ¿Estás listo? Espera, solo un segundo. Tres meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. Hemos estado... Comandante. Ese debe ser Lazarevich. Lo encontramos robando artefactos de la excavación 5. ¿Tú me traicionarías por esto? No, no, Soran, puedo explicarlo. No, yo... No, está bien. Espera. Está bien. Oh, ¡ah! Oh, oh.
¡Estoy rodeado de traidores e imbéciles! ¿Qué te parece si terminamos por arruinar su día? Hazlo. ¡Dispérsense! ¡Investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! Todo tuyo, Checo. Te cubriré desde aquí. Algún tonto dejó un rifle de francotirador aquí. Cuidado, Nate. Parece que dejaron un par de centinelas detrás. Bien, Checo. Hora del espectáculo. Así es. No nos está pagando lo suficiente por esta mierda. Cállate, quieres. Estoy harto de tu queja. Así es. ¡Hay alguien aquí! Dios, ese tipo Lazarevich no está jugando, Sally. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de cada expedición para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí. Al peregrino digno se le otorga un pasaporte dorado para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. Se supone que eso significa algo. Ni idea. Espera, aquí vamos. Con gran pesar tuve que abandonar a mis compañeros a su destino. Un destino marcado por la terrible carga que llevábamos desde Shambhala. Debieron pensar que el tsunami era algún tipo de castigo divino. Un momento. Maldición. Sally, no creo que la piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que quitar la piedra Chintamani de ese templo sagrado. Marco Polo nunca tuvo la piedra. ¿Entonces a qué terrible carga se refiere? No lo sé. Bueno, si la piedra no está aquí, ¿qué diablos está buscando Lazarevich? Shambhala. Aquí en Borneo. No está muy encaminado, ¿no te parece? Debe estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la piedra aún está allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, aquí estoy. ¿En las excavaciones han encontrado algún cuerpo o restos? No, ahora que lo mencionas, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece algo raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿A dónde irías si te golpeara un tsunami? A terreno elevado. Bingo. Vamos a esa montaña. Seguro encontramos a los compañeros de Marco. Chloe, ¿vienes con nosotros? Voy en camino. Genial. Nate, tienes que salir de allí. Tienes que darme un minuto, Sally. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¡Están muertos! Oh, mierda. ¡Dispérsense! Abajo, muchacho. Te cubriré. Granadas. Bueno, esas son convenientes. ¡Nos atacan! ¡Mierda! ¡Viene por la izquierda! ¡Taco! ¡Qué bien, Dino! Bien.
loco! ¡Ayuda! ¡Granada! ¡El gatito se mojó! ¡Viene por la derecha! Tiene que ser por aquí. Got it.
Wow, Sally. Mira estas piedras. Ahora sí estamos progresando. Miren eso. Oh, sí. ¡Hey! Hola, ¿qué tenemos aquí? Con un poco de suerte, la última morada de la tripulación de Marco Polo. ¿Nos fijamos? Ah, este lugar debe tener miles de años. Como mínimo. ¡Por aquí! Vaya, parece que ganamos el premio mayor. Debe haber cientos de cuerpos allá abajo. Mira sus dientes. Están todos negros. Por el amor de Dios, todos están así. Deben haberse refugiado aquí durante el tsunami. ¡Ey! Creo que encontré algo. Aquí. ¿Qué? Deben haber transportado toda la carga hasta aquí, después del naufragio. Más resina. Ya he visto esto antes. Sally, pásame la antorcha. Vaya. Un momento. Esto es sangre. Hay por todas partes. Parece una verdadera masacre. Muy bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si llevan a algún lugar. Parece que termina en esta pared. Sí, eso es raro. Ah, se mueve poco. Sally, ayúdame con esto. Aquí vamos otra vez con los empujones. Creo que me lastimé. La pista nos lleva hasta aquí. Amigo, más cuerpos. Oh, Dios mío. Sabes, quizás esté loco, pero parece que se mataron entre ellos. Vamos, Nate. Te estás asustando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuidado. Solo bromeaba. Nate, me vas a provocar un maldito infarto. Cielos. Vaya cosa tan fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Eh? Ah, obstáculos espirituales. Ah. Espera un minuto. ¿Es posible que Marco Polo se refería a esto? Chico, no tengo idea de qué demonios estás hablando. En su diario escribió que
el aventurero digno recibiría un pasaporte dorado para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. Sí, bien. ¿Y es esto? Mira, parece realmente interesante, pero ¿para dónde diablos es el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa podría ayudar. Quiero verlo. Entre el Indostán y la provincia del Tíbet, yace un campo de templos de exquisita arquitectura. Cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver. Espera, yo conozco el lugar. Está en Nepal. Sí, excepto que ya no es un campo de templos, es una ciudad. Bueno, eso complicaría más las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posee el pasaporte dorado. Bien, buen trabajo, chico. ¿Y qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Muy bien. Nos vemos. Vamos, avancemos. Saldré a ver si la costa está despejada. Nos vemos enseguida. ¿Quieres darme una mano, Nate? ¡Por ahí! Oh, ¡maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Está aquí! ¡No los dejen pasar! ¡Es Drake! ¡Qué demonios! ¡Arriba las manos! Tú sí que las eliges, ¿eh? Cállate, Sally. Debí suponer que eras tú. Y tú, Víctor, maldita sea, Sullivan. ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate. Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos 3 meses tras las rejas. Es mejor que pasar 3 meses sin saber qué hacer en la jungla. Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero. Ni con un mapa. Vinieron de allá abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas, entre la India y el Tíbet, un templo revelará un... Un camino directo a Shambhala. Dios, Flynn, sí que eres lento. Oh, vamos. No seas mal perdedor. Llévaselos a la Zarevich. Desearás haberte quedado en prisión, amigo. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, hará todo más creíble. Intentaré conseguirles tiempo. Chloe, ven con nosotros. No. Nos veremos en Nepal. ¡Corran! ¡Vamos! ¡Me cae bien! Sí, ya lo creo. ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Mierda!